Pucha, que no se vio. Cacha bajado en el cototo. ¿Te duele ahora, papá? No, dale nomás. Y se va a venir otro chorrito. Ahora ya está más durita. Mira un polerón. Sí. ¿No te dejo grabar el polerón? Ay, mi con. Y mi mano. Oye, pero nada en barro. Me agarro más de abajo. Oh, de barro te saltó a la cara, no. ¿Me saltó a la cara? Sí. ¿Verdad? No. La embarraste en estos reyes, ¿eh? No, si tenía que saber que ya me picaba, me molestaba para secarme, me pasaba la toalla y me molestaba. Y ya estaba parado, me picó y me tuve que rascar igual que vos ahí en el borde de la muralla de la cocina. Así como se rasca el Pablo. Sí. Pero ojo, harto el cototo. Mira, toma la cine, con poner las dos manos así, la agarré por debajo así y la hacéis por arriba. Si eso estoy, es que eso hago, pero con las dos. Ajá. Ahí te dolió. No, no, no. Ya te estoy dando cuero en el que estaba así estirado, entonces, para que podáis meter por debajo del cotón. Para que levantéis el cuero así. No, pero quítame cuero nomás porque así es más fácil porque ya ha bajado harto el cototo. Pero sigue saliendo todavía. Sí. Ahí se viene otro. Corre por tu vida. Qué chistoso. Y ahora dame el cuero.
Ay, ya no sale. Y ahora quítame cuero. Sigue saliendo. Sí. ¿De qué ya todavía? ¿Cachai cómo suena? Sí, de repente. Que con el conforme es más fácil que no se me resbale el dedo en la piel. Pero me embarro. Ahora ya está empezando a salir como con juguito. Me cierran en todo algo adentro.